localidad que está comprendida por 234 hectáreas, de las cuales 188 hectáreas son aprovechables tanto para el área reforestal y el área agrícola, que comprende tanto la parte aquí de Titicare y finaliza en lo que es la parte de Guacabra, ¿verdad? Son 8 frentes, 8 unidades de producción que comprende lo que es el rescate del Valle del Turbio. Acá donde estamos actualmente existen 5 pozos que pertenecen a la empresa Hidrolara, ¿verdad? Estos pozos surten, ¿verdad?, agua para consumo humano a las poblaciones aledañas como es la Caruceña, Garabatal y parte de los Cerrajones. Este rescate se origina producto de un pronunciamiento del comandante Chávez. Lo que nos preocupa a futuro y la preocupación del comandante es el agua, que es de vital importancia para la humanidad. Aquí ya arrancamos desde el inicio del rescate con el plan de recuperación, ¿verdad?, de los suelos a través de la reforestación, ¿verdad?, a través de diferentes especies como caoba, cedro, apamate, jabillo, samanes, que le empezamos de la parte de arriba hasta los linderos que nos corresponde aquí en la unidad. Aparte de la reforestación, está la unidad de pastizal, que se sacamos para pasto para la ganadería de papelón, que es otra unidad que pertenece al Valle del Turbio. Ya hemos sembrado maíz, hemos sembrado leguminosas como frijol, ¿verdad?, hortalizas como el tomate, pimentón, y hoy en día estamos implantando lo que es el girasol. Hemos sembrado ya con el tercer ciclo. Para este ciclo invierno vamos a forrar no solamente aquí la unidad Titicare, sino prácticamente el Valle del Turbio con los girasoles.